Let's ride it.
Pues muy buenas noches, chicos. Bienvenidos un día más al canal de Fórmula 1 Virtual. Bienvenidos un día más también a una nueva carrera en este campeonato de la Virtual Team. En este caso, estamos a miércoles, lo que significa que toca la división de plata, donde otros cinco equipos se van a jugar el todo por el todo en esta cuarta batalla, llegando ya a la mitad, al ecuador del campeonato. Y cuando termine esta, nos quedarán otras cuatro, así que tenemos que empezar ya a mirar con lupa quiénes son los máximos aspirantes. Y antes de nada, antes de meter las manos en la masa, como siempre, vamos a presentar al plantel, ¿no?, que tiene Fórmula Virtual para esta carrera, para esta noche. Antes que nada, ahora sí. Ayer no pudimos tenerle porque estaba compitiendo, lo hizo muy bien, por cierto, pero hoy sí que podemos disfrutar de sus magníficas retransmisiones. El señor Goru, muy buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues como ya lo estáis viendo, desgraciadamente Coco no... Bueno, veremos a ver si consigue unirse, porque está intentando desde la Antártida, ¿no?, conectarse para castear conmigo. Ojalá, recemos para que pueda unirse, pero como ya vais a comprobar, esta vez, incluso aunque él se una, yo tengo que tomar el rol de voz cantante, porque Coco no va a estar viendo la sala, porque básicamente no está conectado al equipo, simplemente está desde el móvil. Así que nada, esperemos que por lo menos podamos escucharle, que ya lo echamos muchísimo de menos. Y de mientras, pues nada, tendréis que conformaros con este cazurro que intenta hacerlo lo mejor posible. Y pues no sé si os gusta, pero yo lo intento lo mejor posible. Y bueno, ahora sí, después de tanto chistecito, después de tanto melodrama, vamos a lo que nos importa. Cuarta carta de la división de plata. Y como siempre, como viene siendo habitual ya en las últimas tardes, pues vamos a repasar primero que nada los equipos, ¿no?, las alineaciones de todos los equipos. Pero antes, que no se me olvide, saludar, dar las buenas noches a todos y cada uno de los espectadores que estáis viendo el directo. Buenas noches a Ferran, a Minotauro Racing, a Agustín, a Coco, ahí también está en el chat a tope, a Rubén, Radionix P1, SCC Apolo, a ver qué más, Fran, Fenare, muy buenas noches a todos, Matis también. Poneros cómodos, coged palomitas, disfrutad, porque va a arrancar una nueva noche de alegrías, una nueva noche de tensión, de nervios, de batallas, de tristeza, alegría, de todo. Vamos a vivir las emociones al máximo aquí en Fórmula Virtual, donde siempre pasan cositas. Y ahora, si no me enrollo más, vamos a hacer rápido repaso de las alineaciones de los equipos. Comenzando, pues, ¿por quién vamos a comenzar? Pues yo creo que RL, que ha sido el que ha ascendido como campeón de la tercera división, pues creo que merece el honor de ser presentado primero con su alineación. En este caso, pues tenemos a Kevar, que de momento ya está ahí colocado en la primera plaza. Viene también con Alex, viene con Baileys y mi favorito, sin duda, el señor Super Saya. Ya le tenemos ahí apodado y todo. De momento, el Super todavía no lo ha sacado, pero lo sacará. De momento ahí le tenemos. Siguiente equipo. El equipo más querido por el público, que no sé qué le pasa en las votaciones. No sé si hay tongo, no sé si hay multicuentas, porque siempre que se hacen votaciones respecto a este equipo, aparecen 300.000 votos y solo hay 30 espectadores. A mí no me salen las cuentas. Los Celeca, o lo que es lo mismo, la clicaneta ya está aquí. Ha llegado a México, cuidado todos. Pongan mucha atención, presten atención. Viene con Wizard, con Toby Rey, con Ferran, que la verdad, Ferran sobre todo está haciendo una campaña espectacular en las tres últimas carreras. Y por supuesto, Agustín, como no podía ser de otra manera, el pibe, muy conocido ya de varios campeonatos y bueno, ya piloto de la familia casi. Luego seguimos con SCC, que al final ha sido el que se ha mantenido, no ha conseguido la permanencia.
Vienen con Majestic, Venti, Samurai y Colino. Uno de ellos creo que era Colino, tenía un no-quali, pero bueno, se lo han decidido cedérselo a Samurai. Así que será Samurai el que deba cumplir esa sanción, por lo tanto, aunque lo veamos ahora mismo en pista, mientras no haga ningún tiempo, mientras no complete una vuelta válida, la sanción habrá sido realizada. Luego tenemos al equipo de HRT, que al final ha conseguido librarse del descenso también gracias a que, bueno, ha habido que hacer una reestructuración, otra más, ya van 7.803. Y hemos tenido que volver a reestructurar las divisiones y al final pues HRT se ha dado con la casualidad de que ha conseguido mantener plaza. Por lo tanto, ahora, bueno, a ver si aprovechan la oportunidad y vuelven a luchar por esa permanencia. De momento nos presentan a Chris, a Robert Gen, Jiménez y Juan. Cuarteto, cuidado, nada de subestimar aquí, todo el mundo sacando toda la artillería pesada. Y por última en última posición, el equipo descendido de primera, el equipo VR7, que viene con Santi, con Tony, con Anakin y con Snake. Y mejor no os he comentado nada más porque ya sabemos lo que le está pasando a este equipo. Y yo no quiero ser gafe, que ya lo soy. Yo no quiero darles más mala suerte, que va a ser imposible porque ya la tienen. O sea, ahí ya no puedo hacer yo nada. Pero bueno, a ver si por lo menos un rayo de esperanza les cae. Al final la mala suerte siempre se tiene que revertir, ¿no? O sea, en algún punto tiene que pagar. Esperemos que esta pueda ser una buena oportunidad. Y bueno, ahora sí, vamos a hacer un rápido repaso, ahora que quedan 6 minutitos antes de que finalice esto. ¿Cómo vienen los equipos a esta cuarta carrera? De momento tenemos a CLK dominando con puño de hierro la segunda división, 150 puntos, 2 victorias, nada mal para el equipo de la Clicaneta. 108 puntos para el equipo de Casari Corse, que a pesar de no lograr ni una sola victoria todavía, gracias a la regularidad, están ahí en segunda posición delante de RL, que es el inmediato perseguidor a tan solo 4 puntitos. 104 para el equipo de RL y una victoria, claro está. Y luego tenemos a VR7, ninguna victoria, pero 91 puntos. También está ahí en la batalla, sobre todo entre SC, RL y VR7. No hay ni 20 puntos de diferencia. O sea, apretadísimo todo. Y luego tenemos a HRT ahí con 39 puntitos. Vamos a ver si logra meterse en la lucha. Todavía está a tiempo. Y luego también vamos a ver si alguien es capaz de momento de acercarse al crono que nos dejó ahí establecido Radionis, que si no me equivoco fue 1.13.9, que me lo corrija por ahí. Tanto que a él le gusta poner hasta las milésimas. De momento estamos a medio segundo. Por ahora nadie ha sido capaz en esta segunda división de bajar al 13. Veremos si alguno es capaz. Pero de momento, el tiempo de pole de Saya creo que estaría ahí con el segundo clasificado de ayer. Por lo tanto, no están rodando ni mucho menos lento. De los errores, la guerra, pero te queda tiempo. Sí. Faltan 5 carreras. Esto no ha acabado. RL está a 46 puntos de CLK, pero ya vimos lo que fue capaz de hacer RL en la anterior temporada. Por lo tanto, un 46 puntos de desventaja no es imposible, falta lo que queda. Bueno, ahora vamos a hacer un rápido repaso. De momento, Super Saiyan, ahora sí ha activado el modo Super. 1.14.4 para el piloto de RL. Majestic, ojo, segunda posición para él. 14.8, 14.9 Matrix, 14.9 también misma décima para Toby Rey, 15.1 para Kevar, 15.1 también para Anakin, 15.2 para Bellis, 15.2 para Santi, 15.3 Agustín, 15.4 Blendy, 15.6 Wizard, 15.8 Tony, 16-1 Chris, 16-2 Ferran, 16-3 Robert Gen. Madre mía, esto está en décimas, en milésimas y en nanomilésimas, si es que existe esa palabra.
16-5, 16-8, 16-8, 18-5 y Samurai claramente que tiene que cumplir ese no quali. Pues veremos a ver qué sucede, sobre todo tema estratégico. Vimos ayer que la estrategia ganadora, en este caso la que empleó el señor Radionix, pues fue un blando medio, pero cuidado que a Mauric le reventó el neumático medio en el último sector de la última vuelta. Por tanto, mucho cuidado para los que quieran hacer una parada con blando medio, porque hay que cuidar muy bien ese neumático, si no, puedes tener graves problemas al final. Bueno, vamos a ver si... Mira, por ejemplo, vamos a subirnos aquí a Matrix. Vamos a dar, como siempre, nuestra vuelta onboard comentada. Y aprovechando que está en la Outlap, pues vamos a iniciar. Ahí está, entrando en la zona del Forosol. Qué bonita es esta zona. Y aquí, importante, prepararse bien esta salida de curva, porque tenemos que salir escopeteados a máxima velocidad, empalmando marchas. DRS, iniciamos la vuelta. Y ahora, a toda velocidad, exprimimos el motor al máximo, le exigimos toda la potencia que tenga disponible para cabalgar por esa larga recta. Frenamos entre el 50 y el 100, lanzamos el coche al primer vértice. Aquí sacrificamos la entrada del segundo, enlazamos con el tercero y potenciamos la salida. Segunda zona de DRS, a tope hasta la siguiente frenada. Frenamos más o menos en el 100, lanzamos el coche a la primera, al primer vértice. Continuamos ahí la trayectoria. Importante aquí es sacrificar el primer vértice para tocar el segundo y traccionar bastante mejor. Y aquí llegamos a la zona enlazada, donde hay que ir cogiendo los vértices. Aquí importante quedarse en la izquierda para lanzar el coche con toda la velocidad a la derecha, empalmar con la siguiente chicane. Y en este caso pues Matrix, que ha anulado vuelta. Pero bueno, sería ahora mismo la entrada del Forosol. Frenamos entre el 50 y el 100, lanzamos el coche al vértice. Aquí la horquilla, tocando ligeramente vértice, aprovechando también los pianos exteriores. Y aquí muy importante esta última curva, traccionar bien, porque sobre todo patina muchísimo, y no solo para finalizar bien la vuelta, sino para encarar bien la siguiente. Importante esa última curva para luego en carrera. Quien quiera atacar o quien quiera defenderse, es muy importante salir muy bien de esa curva, porque al final son décimas que pueden valer una posición. De momento, ojo, Ferrer, que se ha colocado segundo, super, que ha mejorado el tiempo, 14-2, pero todavía nadie salta 13-9 de Radionix, que marcó ayer. De momento estamos a 3 décimas, vamos a ver si alguien da la machada, si alguien logra la machada. Por ahora vamos a ver, Matrix, que ahora vuelve a venir mejorando, pero claro, segunda vuelta ya de neumático, el ERS no tiene que estar ya en perfecto estado. Vuelve a sancionar, vuelta doblada otra vez. Toby Ray, 3 segundos, no viene mejorando. Kevar sí que viene mejorando. Cuidado que podría colocarse tercero, incluso disputarle la primera línea a Ferran. Vamos a ver, cruza la línea de meta. Segundo, madre mía, por 5 milésimas, la madre que me parió. 5 milésimas, Kevar le arrebata la primera línea de parrilla a Ferran en el último suspiro, en la última vuelta, pero todavía no está dicho porque viene Majestic. Majestic todavía tiene algo que decir. De momento, primer sector, una décima por debajo. Vamos a ver el segundo sector. Ahí cogiendo muy bien las enlazadas. Zona de DRS, dos décimas por debajo. Cuidado que la línea, la primera fila de parrilla está muy cara. Cuidado ahí, Robert Hein, que no le estorbe. Importante negociar bien esta última zona para no perder la que puede ser una posible primera línea. Ahí va Majestic. Esta última curva, tracciona bien. Vamos a ver, 14, 7, no, al final se le escapó en el último sector. Viene Anakin, mejora pero no lo suficiente. Y creo que no sé quién falta Agustín. Cuidado Agustín, que viene Agustín, se coloca sexto. 14-9 para el piloto de CLK. Vamos a ver quién más falta, viene Tony también mejorando, 4 décimas su tiempo. Vamos a ver dónde se coloca, décimo, no está mal, se mete en el top 10. Vamos a ver, Juan, creo que es el último ya que falta por cerrar vuelta. Viene mejorando un segundo, cuidado. Super Saiya vuelve a mejorar, 14-2 todavía, por si quedaba alguna duda.
Juan, que adelanta a Colino y se coloca decimoctavo. No está nada mal. Ahí va a quedar, no viene mejorando y de momento creo que esto va a quedar así. Si Matis no lo remedia, que no parece porque tiene vuelta anulada. Pues señores, señores, Super Saiya una vez más se ha transformado en Super y se ha llevado la pole, 14-2, pero no es récord de la pista porque el récord lo marcó ayer el señor Radionis Piguan y de momento, a la espera de lo que sean capaces de hacer en la división de bronce, el récord de momento lo ostenta el piloto de TCC. Y bueno, así van a salir en las posiciones de parrilla para esta cuarta carrera. Empezando desde atrás, Sakurai, Colino, Juan, Jiménez, Robert Gen, Chris, Snake, Blendy, Wizard, Santi, Tony, Baylis, Toby Rey, Matrix. Y a partir de aquí ya las tres primeras líneas. En P6 sale Agustín, P5 para Anakin. En la cuarta plaza, Majestic, tercera posición para Ferran. Y la primera línea monopolizada completamente por los pilotos de RL. Segunda posición para Kevar. En pole position, Super Saiya. Bueno, chicos, pues ir haciendo ahí vuestras apuestas. A ver quién puede llevarse la gota al agua en esta cuarta carrera. Logrará CLK la tercera victoria en cuatro carreras. Logrará RL empatarle con la segunda victoria. Alguien será capaz de romper el dominio y conseguir la victoria. Será SCC, será IWR7. ¿Podrá dar la sorpresa a HRT? Nunca se sabe. Estamos a punto de averiguarlo. Bueno, también si nos vamos, ¿eh? Lo averiguaremos si nos vamos, que de momento aquí nos quedamos. Hasta que esto decida avanzar para adelante. Que no sé si ha habido algún problema. Vaya tela, señores de Codemaster, gracias por amarrarnos una noche más. Iván, a ver, 1, 2, 3, me llevo 6, multiplico por 8. Vale, creo que llevamos ya 300.400.606 veces que Codemaster nos fastidia la noche. Pues parece que esto se ha bugueado, Goru, o soy yo, o es uno de los pilotos. Blendy está entrando y saliendo. No sé si va a ser él al final. Por si acaso, visto lo que está pasando, captura. Y captura. Algún andabux, seguramente, no sabemos quién. Probablemente, incluso pueda ser yo, no lo sé. A ver, que ponga por ahí por el chat, a ver si alguno ve que alguno de los pilotos no carga. Le sale el circulito en todo momento sin terminar de cargar. Porque si todos están con el tic, entonces es probable que sea yo o incluso Goru el problema. Pues esto empieza a ser ya grave, no sé. A ver si hay por ahí por el chat, a ver si, qué está pasando. ¿Quién está bug? ¿Quién tiene que salirse? Porque desde aquí, claro, ¿no? Como al nosotros no ser pilotos, no podemos saber si somos nosotros los bugueados o no. Eso nos lo tienen que decir. No, está hecha, Coco, no te preocupes. Tenemos captura. En caso de que se necesite reiniciar la sala, ya tenemos para editar la parrilla. Han capturado. Sí, vale. Pues Golu, nueva sala, va a ser lo mejor. Tenemos ya captura hecha, así que no te preocupes. Por lo pronto, vamos a tener que salirnos del juego, literalmente. O sea, porque si no, de aquí no nos movemos. Tarjeta amarilla, bien ahí, Coco. Doble amarilla, roja, expulsión para Codemasters. Expulsión. Ya le toca, ¿eh? Ya le toca, no sé cuántas van ya. ¿Has parado el directo, Guru? Sí. Bueno, pues esto empieza en 3, 2,
Ah, bueno, no te preocupes, igualmente puedo charlar aquí, no pasa nada. Que vean lo que hay. Que vean cómo creamos la sala. Vamos a ver, Santi no... Ah, vale, Santi está en transporte. Que quedan es asumir demasiado riesgo. Recen todo lo que sepan, señoras. Está viendo, me olvido la botella. No la agarra, mira, si no, mira. La garganta no me da para no más. No la agarra el coche a correr. No, van súper. Intenta echar, cuidado, Krau, que se va a intentar meter ahí en la curva. Bueno, sí, sí, se salta del juego, Goru, porque de ahí no vas a salir. Ahora en la curva número 9, le hace la contratrazada, va a intentarlo otra vez, empujón. Está loco este piloto. Y al final no se haya salido del lobby, por lo menos se ha retirado en carrera al inicio, así que bien ahí, buen gesto por parte de RL, cumpliendo la sanción. Está esperando en parrilla. Si puedo, no me deja acceder a su gamertag, por lo tanto. Atención, hay doble campo de Samu. Parece que ha elegido una buena relación de cambio. Estaba lejos. Voy a por detrás, Nover Zombie adelantando ahí a Dante. Vamos a ver por fuera. Este piloto está de dulce, como quien dice. Es que... ¿Cómo tiene que estar Hispania Virtual Drive diciendo, madre mía, Ferran? Que van a tener que cambiarle o nos ponen un chance a claro, es que... para cambiarla. ¡Uy, Ferran, cuidado! Fuera! Bueno, han recuperado cada uno en esta primera vuelta. Y ahora hay que ir con mucho tiento. Madre mía, Kraut, que no se espera nada. Kraut se va a lanzar en cualquier momento. Está súper cerca de Raúl, que ya nota la presión. ¡Uy, se toca! Me tu supuesto casino. Es un motivo para sentirme vivo. Es un motivo para sentirme vivo. Todo quello que ho. El sangre que me arriba triste al cuore. El ossigeno que spinge a respirare. Es una razón grande como el mare. Kilómetros, pero es que son 5 kilómetros que parecen más de 5 kilómetros, Duque. Con tantas curvas, 20 curvas, ¿no? Es que claro, ¿cuál es el problema? Que es no es el... ¡Uy! ¡Atención! ¡Ay, se lanzaba acá! Volver a sus cosas. No, bueno, ya está. Santi está de vuelta. Santi está ahí atacando a Matador. Que se pasa de frenada, se traga al muro. Se ha dado... Ahí van. Vamos a ver cómo Ran a punto de perder control. Cuidado. Le pasa a Dioniso. Pero vamos a ver ahora. Dioniso le pasa a Ferran otra vez. Por fuera. Goru, venga, vamos a arrancar esto. Se van a encender los semáforos y cuando se apaguen, arrancará la segunda carrera de la división de bronce. Recuerden, en pole de Diego le va a atacar Luxi por el Shaw, torpedo, frenazo. Allá van. Todo. Mantiene posición, Samu ha no creo la segunda plaza, se ha perdido. Había quedado para tu imagen, entonces me he quedado ahí. Bueno, gracias ahí. Temas Coro tiene la pole position, la ha conseguido proteger, a pesar de ese patinazo en los primeros metros. Por detrás, Luxi ha perdido puestos. Axegon trompeado con Nexus, Nobel Zombie. Uy, ahí ha habido accidente triple. Encimísima de Sentinel. Kraut intentando saltar la sexta plaza. Vamos a ver ahí en plan Simón. Tienen que levantar ligeramente el pie. Vuelve a meter el pie a gas a fondo. Va a intentar otra vez por fuera, su sitio favorito. Otra vez a la carga. Zafarrancho de combate. Va por fuera. Fuera en la frenada del Scott. Ahí la aguanta por el exterior. Torpedo al tiro el interior. El piloto de César. Aguanta por el exterior Luxi. Vamos a ver que no cede ningún combate. Vuelve otra vez Kraut a por todas. Le recupera otra vez la posición de podio a Torpedo. Ahí está en paralelo. Cuidado, que lo va a intentar. Que va por fuera. Se tocan. Oh, vamos, ahí ese alerón tiene que estar dañado. Sí, lo que pasa es que no lo hemos visto por ahí. Mira, qué gazo. A punto ha estado de perder coche. Sí, no. No vale levantarlo todo de aquí. Ahí voy tú, Leo. Venga, sí, pero.
dos veces le chupas, dos veces te acierto, la cuarta pues se va fuera y pierde la carrera. Claro. Uy, atención, Dante, que se ha estrellado. Si aguantan la carrera, no tienen por qué parar, ¿no? Exacto. Bueno. Y bueno, claro, al ser también carrera en agua, pues no tienes por qué... ¡Ay! Cuidado, madre de Dios, otra vez, Trau, que casi se lleva puesto a Tricky. Se está viendo que Kraut es probablemente el piloto más rápido sobre la pista. Estaba luchando con... jolín, me saldrá el nombre. Bien las cosas. Y al final, pues, se acaba haciendo movimientos muy, muy peligrosos. Muy peligrosos para él y para el piloto rival. Y bueno, atención. Dejar de ser tan agresivos y que sepan competir y tal, pues hombre, siempre se puede echar un cable. Se le da, cuidado, el Mendoza trompeado. Justo en la triple chicán. Y Sentinel. Bueno, ahora creo, sí, vamos a ver ahora que cruce tercero. Línea de meta. Ahí llega Diego, le han aguantado los neumáticos, no pasa absolutamente nada. Y lo decimos ya o no. Gran Chelem sí. Para tercero con... No, decimos segundo Perlin, decimos tercero Cortizo, Kraut, Carry, y ahí me quedo. Bueno, a ver quién se pega con la carrera definitivamente. Bueno, Cormi abandonado. Bien, vale, bien tenemos por a Saya. Parte de RL. Aunque no Saya, sea, aunque al final no se haya... Aunque al final no se haya salido del lobby, por lo menos se ha retirado en carrera. Es broma, ¿eh? Podemos decir lo que queramos. La libertad de expresión, por favor. Ojo, Santi, eso muy sí. Cerca de destripa, ¿eh? Es una prolongación. Vamos a ver, vuelta 8. Allá va Santi. ¡Se va pegando al muro! ¡Por fuera, Duque! Ya me sonaba. ¡Uy, sí, uy sí, Santi, sí. Trompeado! Cierto es. ¡Uy, no! Ah, el hombre del uy, neumáticos sobrecalentados. Oh, o sea, cuidado eso es ahora. Eso es una de las cosas que... Vamos a ver que llegamos al sector peligroso. El tercero. Y aquí sí que está mojadita la pista. Cuidado ahí, que llega Frank con corre. Cuidado, corre, que tengo que hacerlo por fuera, corre. Neumático en medio. Que no, los terceros no eran los adecuados. Buah, se escucha musiquita de fondo. La fiesta. Uy, uy, Three White. Casi Three White, pero de loco camión ahí, ¿quién es eso? Tereka tiene que seguir gestionando la distancia que de momento tiene. En la siguiente carrera a ver si hay más suerte, porque está claro que Ferran ha sido sobre todo el que no ha tenido suerte. ¡Ojo, Wizard, corre! El sándwich de CLK y cuidado que llega detrás. Y cuidado, ahí va Kyle, que va a ganar el drama. ¡Kyle va a ganar la carrera! E inmediatamente detrás, su compañero Kevar. Sí, señor, ahí llega Kevar los dos. Pues ahora vamos a ver si vemos a los pilotos ya en el podio. Ahora sí, puño en alto, enorme la victoria. Bueno, pues esto empieza en 3, 2, 1. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Remontamos? ¿Qué hacemos? Pues al parecer nos empieza, vamos, pero... ¡Madre mía! Vamos a ver, Santi... vale, Santi está detrás. ¿Qué quedan? Es asumir demasiado riesgo. Recen todo lo que sepan, señoras y señores. No la agarra, mira. No la agarra el coche a correr.
No, van sub. Intenta echar, cuidado, Crown, que se va a intentar meter ahí en la curva. Bueno, ¿dónde va este? Madre mía, que lo va a intentar por fuera ahora en la curva número 9. Le hace la contratrazada, va a intentarlo otra vez, empujón. Está loco este piloto. Y al final no se haya. Aunque al final no se haya salido del lobby, por lo menos se ha retirado en carrera al inicio, así que bien ahí, buen gesto por parte de Rayle, cumpliendo la sanción como tiene que ser. Si puedo. No me deja acceder a su Gemertag, por lo tanto. Atención, hay doble tiempo. Samu parece que ha elegido una buena relación de cambio. Estaba lejos. Ya, por detrás, Novestombi adelantando ahí a Dante. Vamos a ver por fuera. Este piloto está de última. Como quien dice. ¿Cómo tiene que estar Hispania Virtual Drive diciendo, madre mía, Ferran? Que van a tener que cambiarle o los dos luchan. ¡Uy, Ferran cuidado! Fuera! Bueno. Esperando a más jugadores. Méteme ya, Goru, porque si no, pues nos va a pillar el toro. Bueno, pues disculpad, chicos, por las molestias. Hemos tenido que crear una nueva sala, volver a reorganizar toda la parrilla. Ya de antemano pido disculpas y del 15 para abajo, a lo mejor alguna posición no es exactamente la correcta, salvo los tres últimos, que eso sí me acordaba. Pero el 15, 16, 17 no he sacado captura y es probable que. Que alguno no esté en su posición. Por suerte, los tres eran HRT. Dentro de lo malo, no. Como equipo no perjudicamos a nadie. Así que nada, vamos a ver si nos vamos. Ahora sí, faltan 10 segundos. Creo que ya está todo listo, todo ok, todo perfecto. Y nada, pues ahora sí que sí. Poneros cómodos, palomitas en mano, porque está a punto de iniciar la cuarta carrera de la división de plata. Recordemos, los RL defienden las primeras plazas, defienden el doblete, copando a la parrilla. Corre que les bota cara, ya van. Sale Super Saiya protegiéndose, madre mía, vaya defensa, a su propio compañero, dándole también rebufo. Cuidado Ferran, que también está en la zaga. Por detrás tenemos a Majestic, aquí, madre mía, se emparejan todos. Cuidado, uy, madre mía, por ahí detrás. Alguien que pierde el control del coche. Se lanza Ferran por el interior, protegiéndose. Vamos a ver Majestic, que aguanta y la posición, está emparejado. Cuidado también, Saiya, que pierde la posición con Kemar, están ahí. Cuidado que pueden llegar los cuatro en paralelo. Viene por el interior, madre mía, por el centro. Ferran, frenando bastante, que todo se pone primero. Se pone primero, qué maniobra más. Más sublime por parte del piloto de CLK. Cuidado ahí, Majestic, que quiere seguir también su línea y adelantar ahí a Kevar, pero no la salió en la jugada, perdió la posición con Anakin. Y de momento, salida fulgurante de Ferran. Vaya maniobra más arriesgada y qué bien que le ha salido. Pero cuidado que Super Saiya se ha puesto en modo super. Y allá va, a la caza y captura. Está pegadísimo, es una prolongación. Vamos a ver el primer paso por línea de meta, cómo se da. No va a haber DRS, recordemos. Pero tampoco creo yo que lo vaya a necesitar más de uno. Allá va, cruza línea de meta. Ferran en cabeza. Saiya, que ha perdido la primera plaza. Vamos a ver, de hecho, las posiciones que ha perdido cada uno. Ferran, que ha ganado dos, dos también para Snake, cuatro para Roberten. Impresionante salida del piloto de HRT. Y cuidado Samurai y Chris, que tienen ya que entrar en boxes. Cuidado Saiya, que se sale de la aspiración, le hace ahí la cobra, intentando marear a Ferran, intentando ponerle nervioso, ponerle esa presión que a veces sufrimos los pilotos y otras veces pues son como rocas que no se inmutan ni con el aleteo de una mosca. Bueno, cómo ha arrancado esta carrera, cómo ha arrancado. De momento los CLK, que han perdido su doblete, bueno, a ver, lo conservan, pero
La diferencia es que no están primero y segundo, sino segundo y tercero. Aunque Saya quiere remediar la situación. Por detrás, la verdad es que se han mantenido bastante las posiciones, ¿eh? Majestic apenas ha perdido con Anakin. Matrix ha ganado la posición a Agustín. Toby Rex se ha obtenido. Tony ha ganado la posición a Baileys. Detrás Wizard, Snake, Santi, todos pegadísimos en fila de A1. Aún no se puede usar DRS. Ahora está permitido, pero creo que aún no se puede activar efectivamente. Tendrán que pasar por la zona de detección, que está más adelante. Qué salida de Ferran, ¿eh? O sea, sigo ahora mismo en shock. Cómo se ha atrevido por el interior. Y encima es que ha sido capaz de alargar la jornada más que cualquiera de los dos RL. Y parecía que se pasaba, pero ha entrado en la curva. Bueno, me explico, pero ojo, que perfectamente puede quedarse como uno de los adelantamientos de la temporada, ¿eh? Sin duda. Además, también la importancia, ¿no?, que tenía este adelantamiento. Lucha por la victoria, primera vuelta. Y salida más que fulgurante. Cuidado, Ferran, que se pone nervioso. Ahí ha cometido un pequeño error. Está claro que tener a Saya ahí en el cogote no debe ser nada cómodo. Y empezamos ya la primera sanción. No hemos completado ni la tercera vuelta y ya tenemos la primera sanción. Para aquí en este caso, 3 segundos al canto. Y allá van, ahora sí, cuidado, clase DRS. Saya tiene DRS, Ferran no lo tiene. Vamos a ver, ahí va el piloto de RL, que pasa como exhalación al piloto de CLK, que de momento no puede hacer nada. No puede hacer nada contra esa tremenda velocidad punta. Pero cuidado, que puede contraatacar todavía en la segunda zona. Por detrás tenemos ahí a Baileys y Tony. Snake Wizard, cuidado ahí también, que se quiere meter Santi. La sandwichiña pueden hacer ahí los dos VRS al piloto de CLK, que creo que ha trompeado. Cuidado. Santi también se ha visto involucrado en la acción. Y Wizard, que creo que ha perdido también la posición con Jiménez. Veremos a ver qué ha sucedido ahí, pero tiene pinta de que se han tocado. Por delante, Majestic encimísima. Es una prolongación del coche de Anakin, que de momento vamos a ver si es capaz de mantener zona de DRS con Kevar. Porque por ahora estamos todos en trenecito. Ahora eso sí, Saya está tirando como un poseso. 8 décimas le ha metido ya a Ferran. Pero claro, mientras Ferran mantenga el DRS, Saya le va a costar muchísimo. Le va a costar una barbaridad escaparse. Porque esta recta de kilómetro encima con DRS, uff. El DRS aquí te da unas cuantas décimas. Y cuidado, Majestic está encima, pero también abre el DRS Anakin. Va a ser complicado, va a ser complicado avanzar en este trenecito de DRS. Por detrás, cuidado, Baileys adelantando ya a Toby Rey que intenta protegerse por el interior, pero Baileys venía con más velocidad y le adelanta el piloto de RL. Octava posición para Baileys. Detrás tenemos a Tony, que también se quiere unir a la batalla, quiere unirse a la fiesta. Y, cuidado, si es que me pierdo todo. Anakin peleando con Majestic en paralelo los dos. Cuidado, side by side. De momento mantiene la posición Anakin. Parece que tracciona mejor Majestic, que se pega a Skolin. Y cuidado, que esta batalla está haciendo que Matrix se les eche muy encima. Les haya dado caza. Y a ver ahora. Y cuidado, salte la madre que me parece. O sea, no llevamos ni 5 vueltas y ya tenemos 1, 2, 3, 4 5, 6, 6 pilotos sancionados y no llevamos ni 5 vueltas de carrera. Ojo, cuidado. Aviso por vuelta, tú lo has dicho, Goru. Aviso por vuelta, vayan pasando ronda de sanciones, ¿quién quiere más? Atención, ahí Anakin con Majestic Anakin. Vamos a ver quién sabe con el DRS, quién ha sido más listo, quién ha sido más travieso. Pues Majestic ha sido más travieso, aquí se ha quedado totalmente desprotegido. Pero cuidado Matrix, que ha visto la oferta del Carrefour y se va a lanzar, va por ella. Va al 2x1. Ahí va, por el interior. Majestic que se defiende, Majestic que no lo quiere permitir. Le acaba de birlar el 2x1 en las narices. Y cuidado, que ha salido muy mal traccionado y Anakin se la ha devuelto. Se ha querido pasar de listo Matrix con el 2x1 y le ha salido rana. Le ha salido completamente rana. Vamos a ver la próxima vuelta. A ver estos tres que se las traen.
Por delante, Saya, que mantiene una ligera diferencia que es inexistente, o sea, mínima, porque Ferran está ya a menos de medio segundo. Pero, claro, Saya ahora mismo cuenta con una gran ventaja, y es que Ferran está sancionado. Por lo tanto, el que no tiene que arriesgar absolutamente nada es Saya, que tiene que dar el todo por el todo es Ferran. Y sobre todo, no volver a sancionar, porque claro, o sea, si vuelve a sancionar ya sus opciones de victoria casi que se reducen a cero. Pero bueno, allá va otra vez. Saya no tiene DRS, sí que va a tener Ferran. Vamos a ver si decide atacarle o utiliza la misma táctica que ayer estuvieron jugando tanto 50 Dead como Mauric. Esa táctica de ahorrar airs y manteniéndose detrás con el DRS. A Ferran le vale verga la táctica. Allá va, se lanza en el interior. Cuidado que puede haber toque. Sigue, no cede ninguno por el interior. Se mete en la curva 3. Creo que está por delante Ferran. No sé quién está por delante. Vamos a ver en paralelo. El juego indica que está Ferran por delante, pero por milésimas. Vamos a ver, el DRS sigue para Ferran. Es Saya que hace ahí la cubatea con Kevar. Y Ferran recupera la primera plaza. Pero ahora su perseguidor es Kevar. Gracias a Saya le ha metido esa, le ha dado esa cubatiña. Y a ver si Kevar es capaz de adelantar a Ferran y escaparse. Algo que Super Saya todavía no ha podido. Que tampoco es que sea fácil, ¿eh? Porque ya hemos visto que el DRS aquí es muy fuerte, muy potente. Y lo mismo le va a pasar a Majestic. A ver si suelta a Anakin. Le va a costar soltar a Anakin de la zona de DRS. De momento está ahí al límite, ¿eh? 8 décimas, 9 décimas. Y detrás inmediatamente Matrix. Los tres con la misma sanción, por lo tanto, mismas condiciones. Otro más. Venga, Goru, apuestas. Todos los pilotos de la parrilla van a acabar con al menos una sanción, ¿sí o no? Sin lugar a dudas. Ahí está, ni lo duda. Goru apuesta a que todos van a portarse mal, van a ser traviesos y van a recibir todos una sanción mínima de 3 segundos. Veremos si se cumple. Allá va Baylis adelantando. Tim Baylis, bueno, recuperando, ¿no? O sea, escalando posiciones. Dos posiciones ya desde su posición de parrilla hasta séptimo. Y próxima estación, su propio compañero de equipo. Cuidado, que marca, ataca a Ferran, que de momento se protege. Ferran protegiéndose con todo. Vamos a por esta caballita trasera que me encanta. Y atención ahí, los RL. Vamos a ver si da la cubatiña. No, que se mantiene en segunda plaza. De momento no lo ven claro en los en las radios de RL quién debe ir por delante. Y mientras juegan a ver a quién darle la prioridad, Majestic se les va a echar encima. Y viene Anakin. ¡Uy! ¡No! Anakin ha trompeado. Bueno, se puede decir que esto es gafe instantáneo. Y bueno, incluso yo diría, para defenderme y que no me cagan cuchillos por parte de Rubén, debo decir que el accidente había ocurrido un segundo antes, un par de segundos antes de que yo dijese nada. Así que a mí no me pueden decir nada. Ahí lo dejo. Está bien que sea bocas, ¿eh? Pero tampoco os paséis, ¿eh? Tampoco estéis conmigo. Ahí está otra vez Saya haciendo cubatiña con Kevar. Bueno, aquí van marchando las rondas de cubatiñas, ¿eh? Y como sigan así, Ferran, que se va a terminar de escapar. 7 décimas, vamos a ver si consigue la ventaja del segundo. Y también a ver si, bueno, un poquito ayudado, ¿no? Porque Majestic se va a meter en esa batalla. Otro más, con tracción tanto Blendy, venga. Seguimos sumando, como dice la ruleta de la suerte. No pare, sigue. Las sanciones siguen, no van a parar. En cada vuelta estamos recibiendo una, así que atentos al final de carrera. Vamos a ver, también a enfocar un poquito por detrás, está bien. Que todo el mundo tenga un poquito de protagonismo. Ahí va Santi, ya por Robert Zen, luchando por el puntito del campeón, como no. La batalla más espectacular, la más esperada por todos, que es sin duda quién se hace con el puntito del campeón. Y atención, empiezan las primeras paradas, entra Kevar poniendo ese neumático medio. Vamos a ver si llega hasta el final, porque recordemos, ayer 23 vueltas de neumático medio llevaba Mauric antes de estallar, antes de que el neumático dijese basta y que le reventase.
Y otra vez tropo de Anakin de nuevo en las enlazadas. No está teniendo nada de suerte el piloto de VR7. Y bueno, por delante. Bueno, encima ahora. Por delante, que Kevara ha salido justo detrás de Blendy. Vamos a ver si se lo saca de encima rápido. Importante también que se lo quite de encima, porque el undercut en este circuito es muy potente. Pero claro, si te encuentras tráfico, pues ahí ya no es tan fácil. Y atención a Anakin, que abandona en boxes. Qué lástima, porque sale a quinto. Estaba luchando ahí en el top 5 hasta que ha cometido el error. Y a partir de ahí, pues bueno, se ha desencadenado otro trompo más. Rotura de alerón, la sanción, pues... Al final... Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan, como diría Frenetic, pasas que cosas. A decir que ahí va Super Saiya, recuperando el liderato... De la pole position frente a Ferran. Pero cuidado Ferran, el piloto de Cilega, que todavía tiene que decir, todavía falta el contraataque, aunque no tiene DRS. Cuidado que Majestic puede aprovecharlo. Majestic, que sí que lo tiene, se echa muy encima del piloto de Cilega, pero todavía no tiene sitio. Y por detrás Kevar ya adelantando o intentándolo. Espera, adelantando mis narices. Lo intenta, pero todavía no lo consigue. Ahora vamos a ver, siguen en paralelo, se han tocado ligeramente. Y no tan ligeramente, pero allá va el piloto de RL por delante de Blendy. Próxima estación, Wizard. Y ahora mismo Wizard, radio, aguanta al llevar todo lo que puedas y más. Aguanta lo inaguantable. Esta es la radio que le acaban de decir a Wizard. Sobre todo, claro, para proteger a Ferran. Para que Ferran no se vea afectado por ese undercut. También te digo, es un poquito pronto para lanzar el undercut. Le puede perjudicar bastante a final de carrera. Y atención, Bellis también entra. Ahí está Wizard haciendo labor de equipo extraordinaria. Pero hasta ahí va a llegar, porque en esta recta va a ser prácticamente imposible que defienda al piloto de RL, que viene con DRS, viene con ERS, viene con todo. Viene con velocidad masiva, viene con el turbo, con el nitro, con todo lo posible para que ese motor empuje al máximo. Y allá va por delante el piloto de RL. Lo intenta Wizard, intenta hacer la contratrazada, ponerle nervioso. Intentar que pierda algo más de tiempo. Vamos a ver si consigue ahora con rebufo. Pero es que tiene DRS Kevar y es muy difícil darle caza. Uy, atención, VR7 Snake, trompo en la chicane. Ostras, se ha quedado mirando a esa. Justo donde están viniendo coches. Mira la recta y claro, ahora tiene que esperar a ver cuándo. De reincorporarse. Uy, descalificado. Snake descalificado por aparcar en lugar. Bueno. Ay. Los VR7, perdón. Que no están teniendo. No sé. Brujería le llamo a esto, porque no sé qué está pasando con VR7. No sé quién les ha lanzado el hechizo. Que no es ni medio normal. Lleva ya tres temporadas. Tres. No una ni dos. Tres temporadas en las que la suerte no es que no le sonría. Es que directamente les abofetea en la cara. Cuidado, Blendy. Atención, ahí está el piloto de SCC. Se mete por el interior en la 2. Viniendo con neumático rojo. Aunque bueno, esos neumáticos rojos tienen que estar ya en las lonas, ¿eh? Pero igualmente aguanta el piloto de SCC. Por eso tiene un free. Como instalación, también quiere meterse en la batalla. Sobre todo, no perder demasiado tiempo que viene con neumáticos recién puestos. Y su batalla es otra. Y cuidado, que tenemos, seguimos aquí la batalla interminable, la parejita del año, Saiya Ferran. Y uno va. Vuelve el zafarrancho de combate, séptimo de caballería, que suenen las trompetas, porque allá vamos. Allá va Ferran, abriendo el DRS, ahí está, lo abre, y se va a echar encima de Saiya, lo va a pasar, lo va a adelantar, se lo va a comer.
se vuelve hasta la trazada incluso, o sea, se lo puede permitir. Y nada, pasadita fácil y para adelante como los alcantes, si el que sea se lo permite, claro. Uy, Blendy otros 5 segundos por acelerar en el pit lane. Y creo que ya tenemos Goru a la mitad de la parrilla sancionada. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, 8. 8 de 18 que quedan en pista. Teniendo en cuenta que Anakin y Snake creo que también recibieron sanción. 10 sobre 20. O sea, la mitad de la parrilla sancionada. Y no hemos llegado ni a la mitad de carrera. O sea, flipa. Bueno, allá va Wizard otra vez a por Matrix. O bueno, no, en este caso creo que es Matrix el que ha adelantado porque viene con neumáticos completamente nuevos. Wizard ya los tiene algo más desgastados. Pero si Wizard quiere una parada a blandos, tiene que tirar ese neumático bastante más. Nueva sanción para Tony. Seguimos acumulando gente. Los pilotos siguen pasándose al lado oscuro. ¡Uy! Ferran 5 segundos por acelerar el pit lane. Se ha pasado de listo con el pit limiter. Otra sanción más para Rino. Lluvia de sanciones. Y que esto no pare. Vamos a ver dónde sale. Porque, bueno, que está claro que ya el undercut lo hizo hace años. Matrix, Matrix y Majestic. Va a estar ahí, ¿eh? No, Majestic incluso delante. Vamos a ver Matrix, Matrix Ferran. Ferran que sale de boxes, Matrix que viene con bastante más velocidad. Un segundo. No, bueno, tiene margen. Tiene margen, pero claro, Ferran ya ha perdido la posición en pista con Kevin y con Majestic. Por tanto, va a tener que recuperar. Y por delante, Agustín y Toby Rey. Vamos a ver si se dan alguna cubatiña o cómo juegan en equipo, porque por detrás viene Majestic, que en teoría, o sea, tiene la segunda plaza virtual. Cuando paren los de cabeza, solamente Saya, Super Saya saldría adelante. Bueno, incluso no. Ahora mismo Super Saya está en peligro de perder la posición con Majestic y Unkebar. Y bueno, Majestic, madre mía, que casi se traga a Tony. Ahí entra Super Saya. Ahora mismo Super Saya implorando que Tony haga el mayor tapón del mundo. El mayor tapón del mundo para impedir que Majestic se le aproxime y le pueda adelantar. Pero yo creo que el undercut ya está hecho. Y por mucho que Super Saiya lo quiera evitar, ya han hecho el undercut. Majestic primero, Skevar se va a colocar segundo. Viene Ferran, cuidado Ferran. Madre mía, ¿de dónde ha salido? Estamos segundo, ya está atacando al piloto de RL. Se emparejan los dos, vamos a ver, va a llegar a la primera curva. Ninguno cede, estira la frena del piloto de RL. Apunta por el interior, ahora tiene el exterior Ferran, madre mía, se va por fuera. Cuidado, aparece ahí Super Saiya. No, espérate, ¿quién aparece? Matrix aparece para el 3-way, pero no quiere ni meterse en líos. Esa batalla, la batalla es de quemar con Ferran. De momento Ferran que aguanta y posición ganada para el piloto de CLK. Uf, madre mía el carrón que se está marcando Ferran. Lástima que tenga 8 segundos de sanción, ¿eh? Eso, uf, va a doler y mucho. Bueno, ¿qué equipo va a ganar? No te molestes en hacer encuestas, Coco. Si esto está amañado, está claro que van a haber 300 votos. O sea, una vez abra en la encuesta va a haber 300 votos para CLK. Y ahora mismo tenemos 44 espectadores. A mí no me salen las cuentas, yo solo digo. Allá va Kevar, que va a intentar devolverle el adelantamiento, devolverle la jugada al piloto de CLK, que madre mía, cómo ha salido en este segundo spin, ¿eh? Ha salido con todo. De momento la segunda plaza, ¿eh? Porque la primera, el señor Majestic la tiene. Ay, madre mía, que ya me quedo sin voz. Parada de Robert G, neumático medio de 16 vueltas. Vamos a ver qué pone, si decide ir al duro. ¡Uy! Majestic se ha caído. No puede ser. Con el carrón que se estaba marcando. Y va a perder bastantes posiciones. Ay, vale. Va a perder bastantes posiciones. Por lo pronto, Ferran ya está encima. Ya ha dado cuenta de él. Le adelanta como exhalación. O sea, no se espera absolutamente a nada. Los RL también van a dar cuenta de él.
también le van a hacer exactamente lo mismo. Majestic que se une, pero tiene que tomar el control todavía de su coche. Aún no lo ha hecho. Viene Matrix, que le adelanta. Vamos a ver si Majestic ya por fin vamos a montar su onboard, a ver si consigue tomar el control del coche. Me encantaría que lo tomase lo antes posible para que no se le escapase al menos el trenecito de delante y tuviese mínimo la oportunidad de luchar ese podio y esa victoria, que yo creo que se lo estaba mereciendo. Bueno, ahí está, se ha unido. El problema es que a 2 segundos ya de Matrix, pero vamos a ver que puede que tenga ritmo, ¿eh? Y si se pegan los de cabeza, es posible. Pero claro, sí que es una faena, ¿no? Que le haya pasado lo que le haya pasado a Majestic cuando estaba liderando. Pero bueno, esto no es como empieza, es como acaba. Y bueno, otro más con sanción. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pilotos hasta ahora, los únicos que no tienen sanción. Y acabamos de entrar a mitad de carrera, Goru. ¿Qué opinas? Solo el 40% de la parrilla, solo el 40% no ha sancionado todavía y estamos a mitad de carrera. Sí, me he dado cuenta. Y si ahora mismo abro el panel y me voy a sanciones, no quiero ni imaginar lo que me voy a encontrar. Venga, a la 1, a la 2, a la 3. Ahí van. 8 segundazos para Ferran, 6 segundos para Matrix, 6 para Majestic, 3 para Baileys, 6 para Agustín, 8 para Blendy, 3 para Tony, 12 para Colino, 3 para Santi, 3 para Juan y 3 para Chris. Y falta mucho. Por lo pronto, Super Saiyan ahí da cuenta de Ferran, le devuelve la jugada con la misma moneda. Madre mía, ahí hasta le se vuelve a la trazada. Y bueno, Ferran ahora mismo no va a poder contraatacar porque, claro, la segunda zona de DRS está relacionada, o sea, completamente conectada con la primera. Por lo tanto, si abres DRS en la primera zona, también abres en la segunda. Tienen un único punto de detección que comparten. Oye, madre mía. Y por detrás tenemos a Toby Rey con Agustín. Vamos a ver si decide darse la cubatiña. Bueno, a ver si el que vaya más rápido de los dos, a ver si puede dar cuenta de Wizard. Y bueno, luego llegar hasta los RL no va a ser tarea fácil, va a costar. Están lejos de momento de la batalla. Y cuidado, cara Saya. Ahora Saya sí que se ha puesto en modo super, porque le ha metido un segundo, más de un segundo a Ferran, que pierde el DRS. Ferran acaba de perder el DRS y es el momento crítico. Punto de inflexión, vuelta para Saya. Punto de inflexión, vamos a ver si Ferran es capaz de seguirle el ritmo o se queda. Por detrás, Kevar haciendo cubatiña con Matrix. Y cuidado, que estaba a 2,5. Majestic está a 1,5. Cuidado, que como siguen haciendo mucha cubatiña, mucha historia, Majestic está como loco por recuperar posiciones y luchar mínimo por el podio. Por detrás vemos ahí a Santi peleando con Colino. No olvidemos también la parte baja. Todo el mundo tiene que tener un poquito de protagonismo, un poquito de reflectores, luchando también por esos puestos que otorgan puntitos que pueden ser muy valiosos, no solo para decidir quién es el campeón, sino también para decidir el que asciende, la permanencia y quiénes se van a quiénes pueden descender a tercera división. De momento ahí va Santi, uno de los dos pilotos que le queda a Seven en pista. La verdad que no están teniendo nada de buena suerte, pero bueno, no sé si lanzar un contragafe. O sea, me lo estoy pensando, porque ya te juro, Goru, que los VR7 ya me están dando mucha pena. O sea, no puede ser que toda la mala suerte vaya para ellos. No puede ser, me están dando demasiada pena. Que los bendiga. Bueno. Venga, pues ahí voy. A partir de este momento, VR7 queda bendecido
por mi espíritu y espero poder ayudaros a partir de ahora. Y bueno, ahora mismo pedidme lo que queráis. ¿Queréis safety car? Os lo invoco. Va a aparecer un safety car a final de carrera 100%. ¿Sabéis por qué? Porque ayer no apareció ninguno. Todos los que no aparecieron ayer se van a acumular. Así que sí o sí va a aparecer alguno. Recordad mis palabras. Ahora mismo los de RL estarán diciendo shut up, cállate la boca, no digas nada, que no queremos safety car. Pero, oye, los VRSV también merecen un poquito de fortuna, ¿no? Así que, ¿por qué no? Quiero clip. ¿Quieres clip? No te preocupes, puedes grabarlo, porque esta retransmisión de momento se va a quedar grabada en el canal de Fórmula 1 Virtual. Allá va Majesty que ya ha dado cuenta de que va Majesty por delante del piloto de RL. Impresionante carrera de Majesty, ¿eh? Tirando del carro ahí, de los SSP, luchando por posiciones de podio. De hecho, está nada, o sea, está 1,4 de Matrix. Pero primero tiene que desembarazarse de Kevar. Eso ya va a ser tarea complicadita, porque Kevar es muy rápido y soltarlo del DRS no va a ser nada fácil. Y bueno, vamos a hacer un rápido repasito mientras se suceden las vueltas y la gente sigue sancionando. Tenemos ahí a Super Saiyan en primera plaza, 1,9 respecto a Ferran, que parece que no puede seguirle el ritmo. Saiyan ha pegado ya un cambio de ritmo muy bestia y Ferran está yendo con el gancho. Con el gancho a duras penas y puede seguirle. Detrás tenemos a Matrix. Detrás está inmediatamente Majestic, ahora se va a tener que defender Kevar, que tiene DRS. Sexta posición para Bailey, séptimo está Agustín. Octava posición para Toby Rey. Noveno está Blendy. Décima posición para Tony. Décimo primero Jiménez. Décimo segundo Santi. Décimo tercero Colino. Décimo cuarto Wizard. Décimo quinta posición para Robert Gen. De momento el puntito del campeón sería para HRT. Décimo sexta plaza para Juan. Décimo séptimo Chris. Y cerrando la tabla, Samurai. Ni Anakin ni Snake han acabado esta carrera. Bueno, uy, atención por detrás ahí. Cuidado, Wizard, Colino, Wizard. Y delante también hay Santi, adelantando a Jiménez. El piloto de VR7 que se coloca en decimoprimera plaza. Pero cuidado, que Jiménez puede contraatacar. No, en este caso no, porque Santi se ha quedado el DRS. Así que complicado contraatacar si no tienes DRS. Bueno, de momento décimo primero. Bastante bien los VR7, pero estoy seguro de que, bueno, de que la van a hacer bastante mal, ¿no? O sea, yo no confío para nada en VR7. Está claro que de aquí a unas curvas se van a estrellar. ¿Lo tienes claro, Goru? Yo lo tengo claro, todos lo tenemos claro. Pues... ¡Uy! Atención, Toby Rey fuera de... Se ha caído. Vale, no es mi intención, pero me sirve. Me sirve para ayudar a VR7. Ahí, puñeta. Creo que me sirve. Ah, bueno, se ha unido otra vez. Bueno, Tony no estaba lejos de Toby Rey, a lo mejor hasta le puede cazar, quién sabe. Estaba 5 segundos, yo ahí lo dejo. 5 segundos, va bajando la distancia mientras Toby Rey no se una a... No tome el control del coche. Vamos a ver, ahí está, ya toma el control del coche, perfecto. Y la carrera se sigue sucediendo con normalidad. Y siguen las sanciones, 1, 2, 3, 4, 5. Creo que 5 solamente se libran ya de las sanciones. De los líderes no se libra ni Dios, solo que van. No, Radio, no te preocupes, está ya en pista. Ha tomado el control de su coche, así que perfecto. Cuidado, Majesty. Matrix entra, habrá tenido algún problema seguramente con 11 vueltas de neumático. Belis también, pues neumático rojo ya está al final, seguramente. Puede que sea estrategia, neumático rojo hasta el final. Recordemos, yo lo dejo como apunte porque ayer ya metió miedo
el pinchazo de Mauri en el último sector con 23 vueltas de medio. Cuidado, cuidado, que a gente como Kevar le faltan todavía 11 vueltas, 12 vueltas más. Le estaría dando 25, 26 vueltas, ¿eh? No sé yo si va a llegar el neumático. ¿Crees que sí, Golo? Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo. Falta poquito, ¿eh? Faltan ya. Estamos entrando en las últimas 10 vueltas. Qué rápido se pasa la carrera cuando te lo pasas bien. 23, 23. Casi nada. Y bueno, de momento, Kevar, Toby Rey, Jiménez, Robert Hen y Samurai, los únicos que se han librado de las sanciones. El resto, pues, unos guarros. Unos guarros que se han llevado sanción al canto, se han portado mal, han sido traviesos, se han pasado de listos dándose las curvas, pues obtienen el castigo que se merecen. Y atención, que entra Kevar. Pues nos quedaremos con la duda, Goru. Ya no sabremos si hubiese estallado o no el simpático. Bueno, Jiménez todavía nos puede dar la respuesta, ¿eh? Si no entra, Jiménez aún nos puede dar la respuesta, o incluso Majestic, si no cuida bien esos neumáticos. Cuidado, cuidado, porque le faltan todavía 10-11 vueltas más. O sea, llegaría más o menos con la misma vida que Mauri. Así que mucho ojito. Y bueno, luego también, claro, ahora mismo Kevar y Matrix están bastante lejos de Majestic y de Ferran. Pero, claro, en el momento en el que se quiten a Blendy, que ahora mismo Blendy tiene que hacer el stopper definitivo, el stopper masivo, pero en el momento en el que se lo quiten de encima, es muy probable que haya unos segundos más rápido que Majestic por vuelta. Incluso puede que más. Al menos las 3-4 primeras vueltas del neumático blando que vuela, literalmente. Y ahí lo vemos, ahí lo vemos, ahí lo vemos como Kevar se está echando encima. O sea, tiene que levantar el pie para no tragarse a Blendy. Y Blendy, que está haciendo un trabajo espectacular, pero cuidado, ahí, madre mía, Kevar, donde lo intenta ahí por el interior, le hace el interior y aprovecha también su compañero de equipo. ¡Oh! Super Saiya se ha caído de la partida. Madre mía, empieza el festival. Empieza el Goru. A ver, ¿quién se ha...? Blendy. Creo que se ha estrellado. Sí. Blendy se ha estrellado. Santi que gana una plaza. Toy está allá. El plan para con los VR7 no está saliendo tan mal, ¿eh? Bueno, vamos a ver si Super Saiya consigue unirse a la partida. Bueno, para su buena suerte, Ferran todavía tiene 5 segundos extra. Así que, mientras se mantenga a menos de 5 segundos, no debería tener problema. Incluso puede sancionar otra vez. Tiene margen si se queda a menos de 5 segundos. Pero cuidado, que adelanta Majestic. Ahora vuelve a unirse. ¡Uy! Se mete a boxes. Saiya para boxes. Cuidado, estrategia arriesgada, al igual que va a ser la de Ferran y la de Majestic. Saiya acaba de poner un blando de 16 vueltas. ¿O estoy loco? Seguramente. Y le ha puesto un neumático de 16 vueltas blando usado. Ay. Va a tener que parar otra vez. No puede ser. El líder de carrera, Super Saiya, que va a perder la victoria. Uf, madre mía, los RL, se ha complicado la historia. Ahora, yo no digo nada, pero Tony está octavo, con posibilidades de séptimo. Oye, que igual mi bendición no está siendo tan mal. ¡Ay, cuidado! Que Tony creo que ha tocado a Toby Rey. Me parece. Digo, yo no he visto nada, Yo lo he visto súper limpio. Tony lo ha hecho perfecto. Toby Rey se ha metido ahí un trompo, se ha metido en espinala. Y no pasa aquí absolutamente nada. De vuelta Tony, séptima posición. Pero claro, viene Super Saiyan con un T-1000
tiro, yo creo que la séptima le va a costar mucho. Madre de Dios, Wizard Bond le ha adelantado a Super Saiya. Le ha metido un por fuera ahí en la zona de entrar el estadio. ¡Qué bestia! Y bueno, Saiya obviamente tiene que entrar otra vez. Y cuidado que Saiya se puede quedar fuera de los puntos. Se puede quedar fuera de los puntos Super Saiya, que estaba liderando, estaba para ganar la carrera y puede perderlo todo. Puede perder todas las posiciones del mundo. Y ahora sí, ahora sí interesa, me parece a mí. Tema sanciones. Vamos a ver cómo están. Oh shit. 8 segundos para Ferran, 9 segundos para Majestic. O sea, ahora mismo Ferran tiene la ventaja. Kevar no tiene ninguna sanción. Y si acaba a menos. O sea, Kevar viene con neumático blando, no lo olvidemos. Si acaba a menos de 8 segundos del líder de carrera, se lleva esta victoria. Matrix, 12 segundos, que acaba de cumplir el otros 3 hace. Ahora mismo, hace segundos. 6 para Agustín, 3 para Bailey, 6 para Tony, 3 para Wizard, 11 para Blendy, 3 para Super Saiya, 6 para Santi. Bueno, Colino, cuidado, Colino, que está al borde de la descalificación. 21 segundos, 3 para Jiménez, 3 para Chris y 3 para Juan. Bueno, pues ya solamente quedan 4 pilotos que no han sancionado. Creo que pueden aguantar, Goru, pueden aguantar todavía. Algunos escapan. Uy, atención, ahí Tony, batalla espectacular ahí con Wizard, le mete el interior, protege muy bien el piloto de VR7, pero cuidado que el piloto de CLK todavía tiene la segunda, el segundo as bajo la manga. Esa segunda zona de RS, ahora sí le adelanta por fuera. También tiene mucho mejor neumático, madre mía cómo tira ese neumático rojo. Por detrás, adelantando a Colino. También puntitos para el equipo de HRT, que viene inmediatamente detrás Jiménez. Importante también sería para el equipo de HRT acumular puntos, acabar carreras y acumular puntos sobre todo. Y vamos a ver por delante, porque Kevar está a 15 segundos de Majestic, 17 del líder. De momento no le basta, tiene que empujar más todavía Kevar si quiere esta victoria, porque de momento la victoria se la llevaría CLK por parte de Ferran, y creo que como equipo también CLK volvería a ganar. Aunque bueno, espera. Mejor no me adelanto a los hechos, Goru, porque hay demasiadas sanciones. O sea, no sé cómo va a quedar esto. Mejor no me adelanto a los hechos, mejor me quedo callado. No vaya a ser que la termine pifiando. 8 Ferran, creo, y era 9 para Majestic. Ahí está. 12 Matrix, 3 Baileys. Agustín todavía puede conseguir la plaza de Matrix. Y Wizard también puede conseguir la plaza de Matrix. Y Toby Rey. O sea, cuidado todavía, que esto no está hecho, ¿eh? Si es que aún falta. Aún queda mucha tela que cortar. Hoy mejor no ponemos puntos. Uy, atención, otros 3 segundos para Blendy. Lleva ya 14. Cuidado, Blendy. Blendy también, que se va acercando ahí ya a las dos unidades. Pues 5 vueltas para el final, ¿eh? 5 vueltas. Esto se va acabando. Y todavía quedan algunas batallas por decidir. Por ejemplo, Agustín con Baileys. Vamos a ver, de momento Agustín tiene las de perder, porque Baileys tiene una sanción de segundos, mientras que Agustín tiene de 6. Y luego vamos a ver también qué pasa con la FIA, aunque no he visto tantos accidentes como en el anterior Gran Premio. Por lo tanto, me quedo bastante tranquilo. Ahí va Blendiador Toby Rey, de hecho ya lo ha pasado. Y allá va escapándose la segunda zona de DRS. Abre la boca del alerón trasero y se escapa hacia la novena plaza. Pero
no va a llegar muy lejos, lamentablemente, porque esos 14 segundos le van a lastrar muchísimo. Ahí está, eso es lo que quería. Vale, Kevar ahora mismo está a 14,7 segundos de Ferran. Tiene que quedarse a menos de 8. No. O sea, baja, pero poco. O sea, necesita más. Faltan 4 vueltas. Necesitaría 2 segundos por vuelta recortarle a Ferran para tener la primer, bueno, la victoria. La posición de Majesty la tendría algo más fácil porque le tendría que quitar solo 3 segundos. Solo 3. Teniendo en cuenta la diferencia de neumáticos, la ventaja de neumáticos, no es imposible. Bueno, por supuesto, que va, claro, que Kevar no puede tener sanciones, ¿eh? Y vamos a ver que Majesty, que recordemos, tiene 19 vueltas de neumáticos, cuidado que no llegue como Mauri a final de carrera. Que ya un pinchazo, aunque sea en el tercer sector, ya pierde muchos segundos. Segundos en los que Kevar le va a ganar la posición. Y veremos también si Matrix. Pero de momento todo en el aire. El podio aún en el aire. La victoria todavía en el aire. Porque es que Majestic está a 1,7. O sea, Ferran no puede relajarse. No puede relajarse porque tiene a 1,7, 1,6 a Majestic. Que tiene que pasarle y sacarle un segundo. Que un segundo no es tanto. Aunque sabiendo lo difícil que es sacar encima del DRS a la gente, pues complicado sí que es. Ay, bueno, importante también, la vuelta rápida de momento para Saya, el puntito extra, se lo va a llevar por ahora RL, si nadie lo remedia. Y allá va Super Saya adelantando a Toby Rimmer y se lanza en la horquilla. ¡Buah, madre mía, qué pasadón de Super Saya! Que viene encendido, va por Blendy también, ¿eh? Va por Blendy y vamos a ver si le da tiempo también a llegar a Tony. Super Saiya que va a intentar salvar los muebles, sea como sea. Sea como sea. Y cuidado que a lo mejor la posición de Majestic sí que la podría conseguir, ¿eh? 10,7. Recordemos, menos de 10. Menos de. Ya no sé ni hablar. Menos de 9 segundos tiene que estar de Majestic. No, es que estaba en líder, Colu, estaba en líder. O sea, al líder le ha quitado 2 segundos, me parece. Ahí. Esa es la distancia con el líder. De 11,9 tiene que estar en 8 segundos, en menos de 8. Tiene que quitarle 4 segundos en 2 vueltas, lo cual es misión imposible. Ya te lo garantizo. A menos que Majestic y Ferran empiecen a batallar en las 2 últimas vueltas, pero a saco. Si no, muy difícil, lo te digo. Pero la segunda plaza, más que posible, ¿eh? O sea, está ahí lo tienes, a 9 décimas. Está a 9 décimas que va de conseguir la segunda plaza. Y por detrás viene Super Saya, encimísima de Blendy. Le va a arrancar las pegatinas en la recta principal. Bueno, ahí va Blendy teniendo problemas ahí traccionando. Los neumáticos ya 20 vueltas diciendo basta. Pues imagínate si los de Blendy están así. Me quiero imaginar los de Majestic cómo tienen que estar. 21 vueltas. Uy, atención, ahí Super Saya, madre mía, cuidado. Que se iba hasta la hierba incluso. Y cuidado por detrás que viene Toby Rey. Uy, Majestic 3 segundos. Pues ahora sí que se acabó. La segunda plaza de Majestic se acabó. A menos que Kevar cometa un error, la plaza de Majestic va a ser suya. Y veremos a ver el líder también, que cuidado. Ferran no está todavía seguro, porque si sanciona, entonces sí que gana la carrera que va ahora mismo, De hecho, ¿a cuánto está? 10,6. Uf, pues le ha quitado 1,4 una vuelta, no sería suficiente, le va a faltar 1 o 2 vueltas más a este ritmo. No sería suficiente para ganar la carrera. Pero de momento la segunda plaza va a ser suya. Y vamos a ver cómo acaba todo. Vamos a ver, última vuelta. Esperemos que no pase nada, Esperemos que no pase nada. 20 vueltas de neumático. Vamos a ver que esos neumáticos aguanten bien, que no le estallen a Ferran, que está haciendo un campeonato sensacional, no se puede decir otra cosa. Vaya cesión, vaya fichajazo que se ha hecho CLK para esta segunda división. Lo malo, que es propiedad de HVD.
Por tanto, CLK solo va a tener disponible en calidad de cedido. Ferran es propiedad de HVD y, madre mía, menos mal que HVD no lo ha utilizado en la división de oro, menos mal, porque si no, madre mía. Ya sumas cero al equipo que ya tienen, al equipazo que ya tienen, y es que te sale, vamos, te sale casi equipo eSports. Allá va Ferran, que creo que va a conseguir ya la segunda o tercera victoria de la temporada. Cruza línea de meta, victoria para el piloto de CLK, segundo va a entrar Majestic, pero, Kevar le va a arrebatar la plaza. Ahí está, segunda posición para Kevar, tercero Majestic, cuarta posición va a entrar Matrix. Vamos a ver, espérate, que Matrix tiene todavía muchas sanciones. Quinto va a ser Baylis, que va a conseguir la cuarta gracias a la sanción de Matrix. Viene Agustín, que creo que va a ser quinto. Ahí está Agustín. No, no, sexto al final. Sexto Agustín. Viene Wizard. Vamos a ver, Wizard. Se queda séptimo. A ver, espera. Sexto. Sí. Bueno, no sé. Me parece. Crean más sanción Matrix. Bueno, octava posición para Saya, Super Saya al final, que ha remontado bastante. Noveno Tony, décimo Toby Rey, décimo primero Blendy, décimo segundo ha entrado Santi, décimo tercera posición para Jiménez, pero Robert Hell se la va a arrebatar. Décimo cuarto Jiménez, décimo quinto el puntito del campeón es para Colino. Vale, vamos a normativa rápido, vamos a hacer recuento de puntos porque no sé quién ha ganado, pero va a estar muy justo entre CLK y ERL. De momento el puntito del campeón se lo lleva el equipo británico. Vamos a ver. A ver, recuento de puntos, 25 de Ferran. Más 19, sexto, séptimo, 44, y luego la décima posición de Toby Rey, 50 puntos. De momento CLK 50 puntos, vamos a ver los puntos de ERL. De momento 21, cuarto, quinto, 21, 20, ostras, cuidado, 21, 20. 47, si mis cálculos no son error. No, 48, perdón. 48 puntos, más los de Saya. 56, más la vuelta rápida, 57. Gana ERL por 7 puntos. Le recorta distancias en la general a... Ah, mira, ahí está, me lo confirma Rubén. Bueno, Rubén es matemático, así que mejor dejárselo a él. 65 puntos para ERL, 55 para CLK. ERL que recorta distancias en la general, pero CLK se mantiene primero. A espera, por supuesto, de lo que pasa en la FIA, etcétera, pero en pista, de momento, hoy ha ganado ERL, así que de momento, Goru, hay empate. Dos victorias para CLK y dos para ERL. Veremos quién desempata en la siguiente batalla. Y bueno, pues de momento, ¿qué te parece esta carrera, Goru? Un poquito loca, ¿no? A mí personalmente me ha gustado, o sea, el inicio me ha encantado. Luego sí que se ha perdido el trenecito. Me quedo con la de ayer, sinceramente, pero si es por primeras vueltas, esta sin duda le gana a la de ayer. Las primeras vueltas así ofre, sobre todo el adelantamiento ahí de Ferran, metiéndose por en medio a los dos RL, o sea, para mí queda como uno de los adelantamientos de la temporada, sin duda alguna. Sin duda. Es que encima por el interior, o sea, ni por fuera ni por el interior, por en medio, literalmente. Se ha metido ahí en medio cuando le han abierto el pasillo, ha apurado más que nadie y ha conseguido meter el coche. Bueno, pues nada, chicos, por hoy esto ya ha sido más que suficiente. Yo ya me quedo sin
garganta. Así que nada, mañana pues tendremos más y mejor. Pero antes que nada vamos a despedir, por supuesto, a nuestro organizador Goru. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Un gustito para mí también y un placer. Y nada, muchísimas gracias a todos los espectadores que habéis estado aquí desde el inicio, que os habéis pasado un ratito, que habéis estado hasta el final, que habéis venido en el último instante para ver el final de carrera. Muchísimas gracias a todos. Y nada, Coco, creo que te veré mañana, ¿no? Espero verte mañana, no ha podido ser hoy, pero mañana creo que sí Coco va a estar en cabina conmigo, así que nada, crucemos los dedos para volver a tener a ese dúo de casters para, bueno, para pasárnoslo bien, ¿no? Para a daros espectáculo. Así que nada, apuntad bien en vuestras agendas, chicos. Próxima parada, mañana 10:30 de la noche, cuarta carrera, en este caso la edición de bronce, Gran Premio de México. De momento.